Los actuales problemas en la tramitación de las concesiones marítimas se deben principalmente a tres factores. Primero, a la necesidad de contar con una normativa moderna, oportuna y eficaz. Segundo, a la existencia de una ley como lo es la de los espacios costeros marinos de los pueblos originarios, que no fue debidamente diseñada. Y tercero, a la falta de recursos por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Estos inconvenientes no se resuelven traspasando el tema desde el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Bienes Nacionales. Estos son temas de fondo que requieren de acabados análisis para la gestación de una gobernanza acorde a los requerimientos de una creciente demanda de uso del borde costero.